Vendieron sus cantos, vendieron sus risas y el viento sigue aquí. Trabaja de noche, trabaja de día, la musa de Juchitá. Vendieron sus cantos, vendieron sus risas, el viento sigue aquí. Ahora vamos a volar, que el viento viene ya. Me dicen bruja, ¿por qué no conservo amor? Y camino por la calle sin ningún temor. Te quemará.
El sueño americano
pesadilla se volvió. Muchas noches he vagado con la luna en mi interior. No recuerdo a mi madre, la memoria me olvidó. Se acabó. Nunca más cabeza baja, ni temor en el corazón. Quiero ver mi mamá, Perros Muertos, ¿cómo empiezan? Pues es un grupo de amigos que nos cansamos de tocar lo que siempre tocábamos. Estuvo bien chida, fíjate, nuestra transición, porque empezamos tocando covers. De repente dijimos, a ver, pero vamos a tocar covers, vamos, y empezamos dándoles en la madre a los covers, ¿no? Empezamos haciéndole arreglos que los hacían algo muy, muy peculiar. Pues queríamos utilizar este medio para, de alguna manera, reflejar esa realidad que a nosotros cuando la veíamos nos encabronaba. Tomamos de todo, del jazz, de Gabriel, del sonido del acordeón, el charango, tocamos la jarana, tocamos el cajón, flamenco. Entonces es como un licuado de sonidos hermosísimo que da como resultado el proyecto de Los Perros Muertos. Pero lo más importante son las letras, ¿no? Yo creo que la parte interesante de el proyecto de Perros Muertos, dentro de la palabra, es la forma en que Joaquín empieza a recrear tanto los momentos como los espacios y las vivencias. Y aunque hay momentos en los que dice cosas que no nos gusta siempre oye, luego también hay temas que sí te llegan al corazón, que sí te sacan una lagrimita por ahí. Y es la magia y es la parte bonita de este proyecto. Tenemos mucho trabajo atrás cada uno de nosotros y lo estamos integrando. Y lo único que falta es eso. Alguien que nos lleve a los escenarios donde toda la gente tenga la oportunidad de escuchar el proyecto de nosotros, que es un proyecto hermosísimo desde el punto de vista musical, pero lo más importante es un proyecto social. Porque siempre llamamos la palabra a la gente y siempre les dejamos, aparte del baile,
un pensamiento que se lleven a su casa. Solita me sé cuidar. ¡Ay! Un dedo, pinche mío.